Ambientamos esta casa para que Emilio, disfrazado como el tío de nuestra compañera que está trabajando en OmniLife, reciba a Diana y Zulay. Supuestamente está gravemente enfermo de cáncer y estas mujeres vendrán a ofrecerle los productos milagrosos. Estamos en esta casa preparándonos para la pronta llegada de un grupo de embaucadoras que se ganan la vida haciendo creer a la gente que están vendiendo productos que salvan del cáncer, del SIDA. Y nos va a acompañar Elba, quien pertenece al Instituto del Cáncer, para desenmascarar a estas sinvergüenzas. Yo padezco de cáncer de mama con metástasis en el pulmón. Estoy en etapa 4, digamos, final del cáncer. Se supone que la data del cáncer son 5 años. Yo llevo 4 años y medio luchando. Fuerza. Lo más increíble del caso es que estas mujeres venden una serie de productos que supuestamente sanan el cáncer, el SIDA, como te contaba, una serie de enfermedades muy terribles. ¿Cómo va a venir un suplemento alimenticio así que me va a mejorar del cáncer? Es realmente... ¿Qué le produce eso, señora Elba? Potencia, impotencia, porque hay gente desesperada luchando para poder salir adelante con esta enfermedad y que utilice la palabra cáncer como para ganar dinero, es una falsa. Bueno, realmente. Por eso justamente queremos contar con su ayuda para desenmascarar a estos sinvergüenzas. Se supone que estoy con frío, estoy jadeante porque tengo las defensas bajas y estoy sometido a un tratamiento de quimioterapia. Pase. Acá. Mi tío. Hola. ¿Cómo hola, está? Ella es Diana, tío. Diana. Hola, hola. Ella es Diana, la que yo le comentaba que me metió en todo este negocio para los productos. ¿Pero sirven o no sirven? Claro. Sí. Claro que sirven. Pronto, cuéntenme su caso. Cáncer. ¿De? Estómago. Primera quimioterapia. Hace 20 días. Estoy cansado, con vómitos. Yo le traje un alimento que es para ayudarlo con la de las quimios. Ya. Para que no se debilite. Salga de la quimio como si no le estuviera pasando nada. Yo no entiendo cómo es posible que una persona hable de que hay un suplemento alimenticio que tenga la cura del cáncer. Me dan 5 meses. Tiene que tomar mucho producto, el que le vamos a recomendar. Y yo sé que le van a ayudar. Él también tiene que tomar el fiber. Ya. Porque es de colon. El uso es el mejor producto que existe hasta ahora para mejorar las personas con cáncer. ¿Cómo es posible que esta mujer esté vendiendo la cura del cáncer con tal desfachatez? Es una vergüenza. Uno se somete a una serie de exámenes antes de siquiera darle un remedio. Sobre todo uno si está con quimioterapia, ni siquiera se puede tomar un paracetamol. Es ideal para eso, está diseñado para eso. Vomito todo. Con eso se le va a aliviar bastante. Bueno, sí. Prepárale de una vez al tío. Yo incluso traje agua. Baja. Para que el poquito a poco se le... Baja defensa. Sí, sí. Lo podemos ayudar mucho. Sí. Sí, muchísimo. Pónganse en manos de Dios y en manos de nuestros productos. Y va a tener recién... O sea, mire, que yo he ayudado a tanta gente. Lo que está ocurriendo me parece macabro. Yo quiero partir diciéndolo así, digamos. Hay una situación que tiene que ver con el juego de la vida de las personas, con su esperanza de sobrevivencia frente a enfermedades que son fatales. Y decirle así como, mira, ponte en Dios y en el tratamiento, en estos medicamentos, que además no son medicamentos, pero realmente es terrible. Yo tengo un caso muy personal con una tía que ella tuvo cáncer de colon y con metástasis en vagina, recto. Y empezamos a darle el producto y duró 8 años tomándolo. Pero no. ¿Se sanó? Es imposible que alguien se mejore del cáncer de colon con una agüita, porque es sumamente doloroso y agresivo.